Muy buenas tardes, ¿qué tal están ustedes en este comienzo de semana? Hoy lunes 13, ya saben ustedes, pues vamos a tener un programa entretenido como todos los días, así que es tiempo para relajarse y disfrutar un poquito con nosotros en Viva la Gente. Vamos a tener hoy a la reina y damas infantiles de las fiestas de Elche. Ya llevan pues una semanita, poquito más, desde su elección que fue el pasado sábado 4 de junio. La semana pasada estuvimos con las mayores, hoy estamos con las infantiles. Además también tendremos a María Luz Pomares de Ser Talento, hablaremos con ella de la comunicación no verbal y de lo importante que es en cualquier relación, por ejemplo, pues hablamos de dentro de la empresa, a la hora de una entrevista, de una reunión, muy importante pues medir esa comunicación no verbal. También tendremos a Pablo Estopiñán con esas curiosidades que nos trae gastronómicas, sobre todo y hablamos cómo combatir el calor con alimentos, con qué tipo de productos, ¿no? Y también pues hablaremos del Rocío. El pasado fin de semana por fin tuvo lugar esa romería del Rocío, pues que hace ya 3 años que no se ha podido celebrar, por lo que ya sabemos, a causa de la pandemia del coronavirus. Así que ya saben, quédense con nosotros y disfrutamos un ratito aquí en Viva la Gente. Y continuamos en este lunes en Viva la Gente y les decía, la semana pasada tuvimos aquí en este plató a la reina mayor de las fiestas de Elche, Alba Berenguer Cobes, acompañada también vino por la dama de las fiestas de Elche, Irene Botías Antón, y hoy me acompañan pues la reina infantil con sus damas infantiles. Está con nosotros Julia Moreno Guerrero, muy buenas tardes, Julia. Hola. Está también Noelia Jiménez Mateu, muy buenas tardes, Noelia. Y también Carmen Tortosa Cañadas, muy buenas tardes a las tres. Bienvenidas aquí al plató de Viva la Gente. Una semanita, ¿no? Poquito más, unos 8 o 9 días desde ese sábado 4 de junio, el día que pasará, yo creo que al recuerdo de vuestras memorias, ¿no? El día de la elección donde oísteis vuestros nombres como reina y damas de las fiestas de este 2022. Bueno, ¿qué sentisteis en ese momento, Julia? Cuéntame. Pues al principio no me lo creía. La verdad es que con mucha alegría, mucha ilusión. Yo pensaba que se habían equivocado de nombre. Y te veíamos llorar solo, llorar, sí, llorar de la emoción, sí. ¿No? Cada vez que me acordaba, lloraba, lloraba. Qué bonito. No parar. Uh-huh. Bueno, Julia, en este caso, eres de la Comisión de Fiestas de Algoroz Derramador. ¿Qué te dijeron en tu comisión? Pues con mucho orgullo de recibir en su comisión a una reina infantil de Elche. Hacía ya tiempo que no tenían a ninguna. Y Noelia, tú eres de la Comisión de Fiestas Montserrat Eguilaver. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se vive eso? Pues súper bien. De reina de la comisión ya 3 años, ¿no? a dama de las fiestas de Elche de este 2022, de la vuelta a empezar, va a ser un año muy, muy emotivo. Pues me felicitaron todos con mucha alegría y me recibieron con mucha ilusión. Fue súper, súper bien. Sí, porque nos han dicho que la fiesta continuaba después de ese Palacio de Altamira. Carmen, no sé si en tu caso también eres de la Comisión de Fiestas APP Avenida de Novelda. También te recibieron con los brazos abiertos en la comisión. Sí, llegué a la comisión y me celebramos que había salido y me alegraron un montón porque todos me estaban felicitando. Uh-huh. Bueno, os queda unas semanitas de preparación para que luego ese 2 de julio es el día de la proclamación. Realmente es un día también muy importante, muy emotivo, donde se os impone la banda, el que os va a acompañar durante todo este año. Hay ganas también, ¿no? Contarme un poquito, porque estas semanas son de preparación, estáis en ello, ¿no? Estáis preparando, ¿qué estáis haciendo ahora, Julia? Pues pruebas de traje, ajá. Protocolos tendremos próximamente, en los próximos días, para saber cómo hay que comportarse en los actos y todo lo demás. Uh-huh. Y poco más. Y hacerse la idea, ¿no? Sí, la idea y aterrizar ya de las nubes. Porque ¿cuál es la fiesta de Elche? ¿Qué evento es el que más os gusta y que más tenéis ganas de vivir? Cuéntame, Julia. Pues la crida. ¿La crida? La crida, me encanta porque las reinas ahí somos las principales protagonistas de esa noche mágica. Empezamos esa mascleta musical con música, fuegos artificiales, mucha pólvora y
me hace mucha ilusión. Bueno, y el primero de los actos va a ser también especial este año. Porque además se venía realizando, tenía muy poquita historia, ¿no? Pero sí que ha sido un acto muy, muy acogido por la población, por ilicitanos y ilicitanas, y este año pues seguramente que vaya a ser así, porque estaremos ahí acompañándoos a vosotras, a esa crida a la festa, para invitar también a la gente a que os acompañe al balcón municipal, ¿no? En el pregón de fiestas. Es así como, por decirlo, la llamada a las fiestas de agosto, y estoy con mucha ilusión y muchas ganas de que venga. Y Noelia, en tu caso, ¿cuál es la fiesta que más te gusta? El pregón, porque también me da mucha curiosidad, mucha intriga quién lo presenta, y también porque tú de reina de una comisión, pues lo vives abajo. Y claro, en el balcón lo ves desde otro punto de vista. Está muy bueno. Guay. Desde esa posición, arriba donde se ve a todo el mundo, claro. Abajo entregado, ¿no? Aplaudiéndole y todo al pregonero, pregonera, que este año queremos que toque pregonera, pero aún no sabemos, no tenemos nombre aún ni de pregonero ni pregonera para estas fiestas, pero que se está esperando. Pero sí, es una fecha muy especial que va a dar ese pistoletazo de salida a unos días muy intensos para vosotras. ¿Estáis preparadas de verdad? Sí. Bueno. Sí, ¿no? Van a ser unos días muy bonitos. En tu caso, Carmen, ¿cuál es la fiesta que más tienes ganas de vivir? Pues la Batalla de las Flores, también me gusta mucho, y la Nit del Alba. Bueno, sin ninguna duda, todas esas fiestas y todas las demás, que seguramente que hayan muchos actos que no conozcáis o que no hayáis tenido oportunidad de disfrutar, sobre todo desde este cargo. Va a ser especial por eso, porque vais a estar pues, en una posición más protagonista y donde se va a vivir de una manera más especial pues, todas las fiestas, ¿no? Porque luego llegan, después terminan las de agosto, continúan, llegan las fiestas de invierno. Sí, el simple hecho de estar en primera línea, en primera fila, disfrutando de nuestras fiestas, ya me hace sentir muy especial. Bueno, termina la elección, ya tenemos el reinado y afortunadamente pues también termináis un poco los estudios. ¿Estáis a punto de coger las vacaciones también? Yo ya las he cogido. ¿Tú ya las has cogido? Sí, sí. ¡Qué bien! Entonces, estupendo, ya estás de vacaciones. Sí, sí, sí. Y ya centrada en las fiestas. Sí, la verdad. ¿No, Julia? Sí. En vuestro caso también, ¿no? Estáis ahora en unos días, entonces os quedan unos días, ¿no? A mí me queda una semana todavía, pero ya no tengo examen ni nada. Ya está. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Aprobado todo bien y todo? No hay que dejar de lado los estudios, ¿no? Claro. Muy importante. Bueno, contadme un poco cómo habéis vivido esas convivencias, pues ese volver, porque lleváis unos años metidas en esto. Primero como damas, luego como reina de la comisión, esperando a que lleguen esos momentos de convivencias y ese momento tan especial de la elección. ¿Cómo ha sido pues, estas fechas últimas, las convivencias? ¿Os fuisteis también a Valencia, si no me equivoco, no? ¿Cómo fue? Cuéntame. Pues me llevo muchas experiencias muy bonitas con muchas compañeras. Ellas las conocía de antes, la verdad. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Sí, sí. Y nada, muy contenta de haber salido y ya está. Qué complicado es entre vosotras, ¿no? Porque supongo que habíais hecho amistad con muchas compañeras que no han podido salir, ¿no, Noelia? Sí, yo, por ejemplo, en la convivencia de la Oceanographic, yo era muy tímida y se me quitó la timidez de un golpe. O sea, fue un golpe que conocí a un montón de gente, me hice amiga de un montón de gente. Y, a ver, lo que me pasó a mí, por ejemplo, con Julia, fue que yo pues, la conocía, pero no la conocía, pero hacía mucho que no hablaba con ella. Ajá. Y yo en la Oceanographic me sonaba de algo y al final dimos con el toque de porque la conocía. Y entonces pues ahora somos inseparables, con Carmen también, con un montón de amigas que no han podido salir, pero siguen súper contentas. ¡Ay, qué bien! Carmen, pues supongo que eso, ¿no? Os lleváis un bonito recuerdo, claro, entre vosotras. Nos llevamos un montón de bonitos recuerdos porque ya nos conocíamos y todo. Pues yo estoy muy, muy orgullosa de que hayan salido y estamos las tres juntas. Ahora vais a hacer una piña, ¿eh? Claro, todo este tiempo y junto con vuestras mayores. ¿Habéis tenido oportunidad algún tipo de evento? ¿Ya habéis podido reuniros entre vosotras para conoceros más o aún no ha habido oportunidad? Pues todavía no. Claro, es que estáis en los preparativos. Claro, claro. ¿No? Pero bueno, luego ya no os vais a poder separar en mucho tiempo. Pero porque llegan esos momentos tan especiales. Quedan 2 meses realmente, estamos a 13 de junio. Quedan 2 meses para el día de la Nit del Alba también, que se vive aquí muy intensamente y donde vosotros también vais a tener una posición muy especial, lo vais a ver desde otro punto de vista y con otras personas también, ¿no? Pero supongo que con muchas ganas, ¿no? Sí, lo vemos desde primera línea, vamos a ver a todos los ilicitanos juntos disfrutar de esa noche mágica. Pues estamos viendo en ese desfile que hicisteis con traje
de Festera, lo podéis ver también en esta televisión, en este monitor. ¿Qué sentíais en esos momentos? Porque hacer esa pasarela andando con toda la gente apoyando, estaban gritando vuestro nombre también, habían carteles luminosos con luces, supongo que nervios, emoción y que es difícil ir avanzando, ¿no? ¿Cómo es? Pues al principio muchos nervios, pero luego se te quitan porque lo único que quieres es disfrutar del momento, desfilando, viendo a todo el mundo, que la gente que te quiere y que te apoya. Lo habíais ensayado ya, estaba todo eso sí ensayado, ¿no? Sabíais cómo teníais que andar por esa pasarela, ¿no? Sí, estaba sí. Todo controlado para que no os tropezaseis ni nada, ¿no? Sí. Qué bonito. ¿Cómo es ver desde arriba a la familia, Carmen? Pues las veía y me daba muchísima ilusión porque también estábamos nerviosas, que estábamos detrás y estábamos temblando todas. Y pues veíamos a la familia y a todos que hacían pancartas con luces y de todo y pues daba mucha ilusión. ¿Os parece que revivamos un momento ese trocito tan bonito cuando os dijeron vuestros nombres? Sí, sí, sí. Vamos a verlo. Dama infantil, Carmen Tortosa Cañada. Bueno, pues qué bonito esos momentos que acabamos de revivir. ¿Qué sentís ahora volver a verlo? Pues... Parece que ha pasado mucho o que hace nada. Hace nada, como si fuera ayer. Uh-huh. Y realmente ha pasado más de una semana. Dama infantil. Uh-huh. Bueno, ¿quién os hace los moños? A vosotras. A mi madre. Las tres madres, ¿no? Sí, sí, sí. Pues están preparadas porque van a tener que seguir haciendo el moño durante mucho tiempo, ¿no? Lo saben, porque seguramente que ese día, ¿no?, que se estaban peinando y arreglando con vosotras, dirían, pues no sé, igual va a ser el último, ¿no? Podría ser el último, uno de los primeros de muchos, uh-huh. Y no sé. Uh-huh. Y ya, pues seguramente el día 5 o el día 6 os tengáis que hacer el moño y no quitárselo en varios días, ¿eh? Bueno, ha sido un placer teneros a vosotras, a las tres con nosotros, aquí en Viva la Gente, en Elche 7 Televisión. Nos vamos a ver en muchos actos, en muchos eventos, vamos a compartir con vosotras pues, todas esas emociones de las fiestas de Elche, porque algo en común tenemos con toda la población realmente, es que tenemos ganas de volver, de revivir todo aquello que dejamos en marzo de 2020, de que vuelvan las fiestas como las que conocimos en 2019, y lo vamos a hacer con vosotras también de la mano, con la reina y las damas infantiles, Julia, Noelia y Carmen. Gracias de verdad por estar con nosotros. A vosotros. Que vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeñita pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en Viva la Gente. Hasta ahora. Y con
continuamos en Viva la Gente, en este espacio de Ser Talento, con María Luz Pomares. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Luz. Buenas tardes, Jessica. Bueno, tenemos muy buena sintonía porque llevamos más o menos de los mismos colores. Sí, sí, tenemos nuestro lenguaje, ¿no? La forma de comunicar en nuestra imagen, ¿no? Hay sincronía. Me dices de comunicar porque la semana pasada estuvimos hablando de la comunicación, qué importante es en una empresa, que si el canal, el emisor, el receptor, si hay ruido o no que interfiere, ¿no?, en el mensaje que se recibe. Y dejamos ya un poco, hablamos de, como un aperitivo dimos, de otro factor muy importante, es la comunicación no verbal, que es esa, por ejemplo, la que hacemos con nuestros movimientos, con nuestro movimiento corporal, con la mirada que tanto ha comunicado en estos tiempos de pandemia, con la sonrisa, bueno, con, al fin y al cabo, a la hora de expresar también, por ejemplo, como estoy haciendo ahora mismo, con las manos, ¿no? Efectivamente, la comunicación verbal es muy importante, puesto que si tuviéramos que analizar qué componentes, ¿no?, acompañan a esa comunicación, esas palabras, recordamos que comunicamos a dos niveles, ¿no?, a un nivel más emocional y a un nivel más racional, pues si bien todo lo que implica la comunicación no verbal precisamente va a apoyar a esas palabras, con el tono, el volumen, la mirada, la sonrisa, pero a la hora de comunicar no solo transmitimos un mensaje, ¿no?, sino esa parte también de querer enfatizar lo que queremos decir, con lo cual no podemos separar. El lenguaje verbal de no verbal no podemos separarlo. Uh-huh. Háblanos de la importancia que realmente que tiene esa comunicación no verbal, porque es casi igual o de importante que la comunicación normal, ¿no?, la que hacemos pues hablada. Sí, porque de hecho cuando transmitimos un mensaje, en la parte más de las palabras, digamos que va a influir un porcentaje muy pequeño del total de la comunicación. En cambio, la mirada, los gestos, el volumen, la fluidez verbal y sobre todo la sonrisa de la mirada, qué importante, y el gesto. De hecho, hay muchos estudios que hablan de la empatía, que es un factor muy importante en la comunicación, y se han encontrado una cantidad de gestos, ¿vale?, que acompañan la parte emocional del lenguaje, y nosotros inconscientemente vamos a darle un significado esas palabras, una parte más emocional, entender exactamente cómo se siente la otra persona. Con lo cual es importante conocer qué estamos transmitiendo. Tenemos que trabajar nuestra comunicación no verbal y mejorarla si queremos acompañar a las palabras y que el mensaje pues llegue de la manera que queremos que llegue a nuestro receptor. Decía casi igual de importante, pero puede ser que o más, ¿no? Porque, por ejemplo, en una entrevista, esa primera impresión, esa primera imagen que tenemos de la persona, del entrevistado, es primordial, ¿no? Esa primera imagen que tenemos a la hora de cómo se expresa, de cómo gesticula, ¿no? Evidentemente, si bien para muchos puestos de trabajo la comunicación va a ser una competencia clave, imagínate una persona que trabaja en el área comercial marketing, una persona que trabaja, por ejemplo, atención al cliente, o cualquier persona, por ejemplo, en un área de un call center donde tiene que recibir muchísimas llamadas telefónicas, o a su vez una persona que tenga que negociar, que tenga que liderar equipos. La comunicación viene siendo una de las habilidades más requeridas en las empresas, con lo cual tenemos que, como tú has dicho, trabajarla muy bien. Mejorar nuestra comunicación verbal y no verbal, y sobre todo en una entrevista de trabajo es fundamental. Ese desde que entramos por la puerta. La sonrisa incluso, ¿no? Claro que sí. Muchas veces las personas dicen, yo no soy una persona sonriente, ¿no? Yo no soy una persona sonriente. La sonrisa es una característica de la comunicación y podemos entrenarla, podemos trabajarla y podemos, digamos, utilizarla para mejorar esa cercanía con nuestro interlocutor. Yo creo que es fundamental manejar los gestos de una manera adecuada para acompañar nuestra comunicación. Otro momento también importante a la hora de esas primeras comunicaciones, digamos, dentro de una empresa, a la hora de dar la mano, ¿no? A ver cómo la hacemos, ¿no?, con qué firmeza. La verdad es que nos dice mucho una persona también, ¿no? Sí, de hecho, la pandemia nos dijo que no podíamos tocar las manos, ¿no? Fíjate. Nos dábamos el codo, luego el corazón, el pecho, ¿no? Efectivamente, imagínate todo este, cómo han cambiado los gestos, ¿no? Desde la pandemia hemos dejado de estrechar la mano, por ejemplo, que es una comunicación muy habitual, sobre todo en el área de los negocios, ¿no? Cuando nos saludamos, pero efectivamente cada gesto, desde estrechar una mano, una mirada, cómo miramos, cómo sonreímos, cómo estrechamos la mano, puede hablar de nuestra personalidad. Con lo cual, nuestro interlocutor se va a hacer una idea del mensaje, ya no solo a nivel del contenido de las palabras, sino también de la parte emocional. Con lo cual, por ejemplo, si estrechamos la mano, ahora que ya podemos, ¿verdad?, nos tocamos más de una manera pues, muy blanda, por ejemplo, puede indicar que es una persona más introvertida, digamos, menos sociable. En cambio, pues, si nuestra forma de comunicar es relajada, tenemos una postura adecuada, miramos a los ojos, sonreímos, pues puede dar una sensación de que somos más sociables, que nos gusta trabajar con equipos, personas, con habilidades de comunicación y sobre todo denotamos seguridad y confianza.
Uh-huh. Y la verdad es que esa primera impresión, ¿no?, de la comunicación no verbal, luego a la hora de estrechar la mano, nos dice mucho. Pero es que además también si ampliamos los conceptos del lenguaje no verbal, también encontramos diferentes conceptos que transmitimos según nuestros gestos. Por un lado, tenemos la sinceridad, ¿no?, que puede ser esto que hacemos con las manos abiertas cuando nos expresamos así, que como que no tenemos nada que ocultar, por ejemplo. Sería, sí, de hecho es muy común, si observamos a los grandes comunicadores, una de las posturas más relajadas, suelen estar en una posición elevada, con las manos entreabiertas, ¿no?, que es una sensación de confianza de lo que transmito en mi mensaje con claridad, con honestidad. Suele ser una forma de acompañar, porque si algo podemos utilizar en la comunicación, en el lenguaje no verbal, es acompañar a nuestras palabras para reforzar lo que decimos y llevando cuidado de no contradecir, porque a veces si lanzamos un mensaje con comunicación no verbal que contradice a nuestro mensaje verbal, por ejemplo, tú puedes decir estoy contento con un tono triste, ya. Vamos a hacer más caso al lenguaje no verbal que al verbal, con lo cual cuidado con contradecir con nuestros gestos. Uh-huh. Otro también, si seguimos hablando de sinceridad, por ejemplo, es cuando queremos de verdad que nos crean en ese argumento que estamos dando, es cuando nos ponemos la mano en el pecho, ¿no? De verdad, te digo que esto es así, ¿no? Efectivamente. Parece que queremos transmitir ese mensaje de esa manera. Y por otro lado también está lo de desabrocharse la chaqueta, ¿no? Sí, es un gesto que vemos muchas veces en los comunicadores, aparte de es un gesto de me siento cómodo, confortable, uh-huh. También entramos en el plano de la cercanía, de la confiabilidad, y son gestos que podemos utilizar para acompañar nuestro lenguaje y de alguna manera pues vamos a dotar de más credibilidad aquello que transmitamos con las palabras. En cambio, Mariluz, los brazos cruzados, las piernas cruzadas, no en este caso nosotras, pero sí que dar otro mensaje diferente, ¿no? Claro, yo diría que muchas veces tenemos que llevar mucho cuidado también a la hora de interpretar los gestos, puesto que hay veces que puede ser una postura más relajada o tenemos alguna dolencia o a lo mejor lo de frotarse la nariz que puede indicar algo, pues también tenemos que tomarnos estos de un modo global, bajo mi punto de vista, ¿no? Efectivamente, le pica algo de repente, ¿no? Efectivamente, yo creo que el lenguaje no verbal acompaña las palabras y al final la persona lo que se va a quedar es con un conjunto de esa comunicación, con lo cual conocer los gestos es importante, pero sin llevarnos al extremo, ¿verdad que sí? Uh-huh. Luego también está, por ejemplo, la atención, ¿no?, que es la cara apoyada en la mano con el índice extendido, inclinar la cabeza, como que está como, esto es parecido, me recuerda, y es verdad, al lenguaje que tiene de los perros, ellos no hablan, uh-huh. Tiene comunicación no verbal, y cuando los vemos así en forma de alerta, bueno, pues que están también en atención, como en este caso también nos dice, pues cómo podemos hacer nosotros con esa... con esos movimientos corporales, ¿no? Efectivamente, de hecho cuando nosotros estamos impartiendo docencia nos gusta mucho la presencial precisamente porque recogemos todos esos inputs, esa información, esa retroalimentación a través del lenguaje no verbal. Podemos observar a los alumnos y las alumnas que atienden la clase y podemos ver si se están aburriendo, si prestan atención, y muchas veces utilizamos ese volumen, cambio de tono, cambio de código, la sonrisa, un énfasis para uh-huh. precisamente evitar que pues, las personas que nos estén escuchando entre en monotonía y se puedan aburrir, lo que va a hacer que se alejen del mensaje, efectivamente. Y cuando, por ejemplo, en una entrevista, una reunión de trabajo, el entrevistado, la persona que se le está preguntando tiene dudas, pues, ¿qué puede hacer? Frotarse, como decía, rascarse la nariz, rascarse la cabeza, frotarse un ojo, ¿no? Ahí es cuando uno empieza a divagar, ¿no? Efectivamente, podemos darnos cuenta que tenemos una cantidad de gestos, movimientos de todo el cuerpo, desde la mirada, que no somos conscientes, y de ahí la importancia de conocernos, cómo gesticulamos, cómo nos movemos, cómo enfatizamos nuestro mensaje, puesto que muchas veces existen malentendidos y precisamente es por estos digamos, mensajes contradictorios entre nuestro lenguaje verbal y no verbal, con lo cual tenemos que aprovechar todos nuestros gestos, movimientos, para acompañar a esas palabras para que demos mayor significado y que sea mucho más exacto, ¿verdad?, el lenguaje que queramos o aquel mensaje que queramos transmitir. Y, por ejemplo, si hablamos de exhibir las palmas, realmente estábamos hablando que es motivo de sinceridad, pero también de honestidad cuando estamos mostrándolas así a la hora de saludar también. Parece por que ejemplo, estamos ofreciendo, ¿no? Estamos en una posición de cercanía, ofrecer y sobre todo no tener obstáculos entre cuando estoy hablando con alguien. Comentabas en las entrevistas de trabajo, en una negociación, cuanto menos barreras pongamos, cuanto menos obstáculos hay entre la persona que está hablando y la que está escuchando, va a facilitar mucho la comunicación. Y luego, desde luego, no dejemos de lado la sonrisa. Es importante la sonrisa porque produce
cercanía, sí, ganas de interactuar con la otra persona. Y de relajación luego, incluso también, ¿no? Efectivamente, y si la otra persona pues en ese momento está más nerviosa, pues podemos también relajar el ambiente, con lo cual la mirada y la sonrisa son uno de los elementos más poderosos del lenguaje no verbal y creo que el que más tenemos que trabajar, uh-huh, entrenar, y recordemos que la sonrisa forma parte, somos seres sociales, somos seres que necesitamos interactuar los unos con los otros y creo que aprovechar la sonrisa es algo que tenemos que trabajar todos y mejorar. Es un lenguaje universal realmente, efectivamente, yo creo, ¿no? Efectivamente. En cualquier lado gestos. Sonreímos y parece que nos comunicamos como bien, ¿no? Estamos en sintonía. Bueno, por otro lado también las actitudes, María Luz, pueden analizarse en el marco de la comunicación no verbal, ¿no? Si efectivamente. Ya no solo tipo de actitudes. Exactamente, no solo estamos comunicando palabras y mensajes, sino que también la parte actitudinal. Por ejemplo, una persona que suele estar rígida, tensa, que carraspea, que se, uh-huh, mueve, que se frota demasiado, podemos observar una comunicación de una persona que está tensa, nerviosa, insegura, con lo cual estamos trasladando esa actitud de estamos nerviosos, no nos, sí, sentimos cómodos. En cambio, una postura relajada, sonriente, con una mirada, con los movimientos más suaves, puede denotar seguridad, confianza, tranquilidad y vamos a acercarnos más a nuestro interlocutor, con lo cual transmitimos muchísimo con nuestro cuerpo, nuestros movimientos y tenemos que estudiarlo. De hecho, por ejemplo, muchas veces denotamos la agresividad y hay veces no en el lenguaje no verbal la agresividad se nota mucho, ¿no? Una mirada profunda, unos gestos, uh-huh, unos movimientos duros, ¿no? Y nos puede llegar a incomodar y sentirnos amenazados porque alguien muestra un lenguaje no verbal bastante agresivo, con lo, uh-huh, cual, como tú decías, los animales, ¿no? Se ve, sí, perfectamente cuando está en una postura de agresiva que puede atacar, ¿no? Con lo cual es importante conocer nuestro lenguaje, nuestros movimientos y ponerlos en favor de lo que queramos transmitir. Uh-huh. Hay que formarse también en este sentido, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor no estamos haciendo algún gesto, no somos conscientes de lo que estamos comunicando, ¿no? Igual nos puede perjudicar. Claro, el lenguaje no verbal actúa no solo cuando estamos transmitiendo un mensaje, sino también cuando estamos escuchando. Si estamos mirando a los ojos de la persona que está hablando, imagínate un profesor que está dando una clase y las personas no miran a los ojos, pues puede notar que no están interesados. Con lo cual es muy importante, tanto si estamos escuchando como si estamos hablando, estamos interactuando, conocer todos los signos que tenemos para que estamos transmitiendo a nuestros interlocutores. Bueno, la comunicación no verbal es interesantísima, podríamos estar aquí mucho tiempo charlando sobre eso y sobre saber cómo conocer un poquito más, sobre todo de retroalimento para nosotros de manera positiva, ¿no? Pero lo importante es que sepamos más o menos qué podemos transmitir y que cuidemos pues, esa exposición, esa comunicación pues, en esas reuniones de empresa, entrevistas, que son primordiales. María Luz, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nosotros ahora, pues, con una sonrisa que comunica, continuamos en Viva la Gente y lo hacemos con Pablo Estopiñán, que siempre también con sus mejores sonrisas nos envía un vídeo sobre esas curiosidades del mundo de la gastronomía. Vamos a verlo. Un poco de calor, ¿no? La cosa se está poniendo veraniega. ¿No tenéis calor? Últimamente la verdad es que el verano ya ha estado dando sus primeros pasos en plan ¡que ya estoy aquí! Y poco podemos hacer más que abrir las ventanas de par en par, rezar porque haya un poco de brisita fresca y abanicarnos, ¿verdad? También está la gente con suerte y bolsillito, que tiene aire acondicionado en casa y puede pagarlo con las cosas como están de la luz. O la gente que ha desarrollado su instinto de supervivencia y se refugia en autobuses urbanos para dar vueltas a Elche bien fresquitos. O bien en el centro comercial, que tampoco es una mala opción. Donde hay aire acondicionado, ahí que estaremos para paliar este calor. Pero ¿qué más podemos hacer para combatir un poco este calor y esta sensación térmica tan agobiante y no derretirnos como un polo en el Sahara? Así que vamos a ver unos cuantos alimentos que nos van a ayudar a combatir el calor de una u otra manera. El primer y principal consejo de todos creo que es el que ha repetido hasta la saciedad cualquier médico y prácticamente cualquier persona en cualquier programa de televisión. Pero os lo voy a repetir porque a veces es necesario. Comed alimentos ricos en agua.
frutas y verduras, ¿no? Lo básico, comer mucha fruta y comer mucha verdura durante todo el veranito. Tienen muchísima agua y nos ayudan a hidratarnos y de esta manera no tener esta sensación de calor, de querer morirnos, de secarnos como una pasa. Y nos las podemos comer en muchas maneras diferentes. Podemos hacer unas ensaladitas muy ricas, podemos hacernos esa verdura a la plancha, podemos asarla al horno y dejarla enfriar para comérnosla así como en una piperrada encima del pan con un poquito de ajo y aceite de oliva. Podemos hacer zumos, podemos hacer licuados, podemos hacer gazpachos, podemos hacer sopas frías. Podemos comérnoslos a pelo, así, sin más, abocados, que también está muy bien. Pero un consejito que yo os doy es que tengáis zumo de fruta en casa, y no zumo de fruta de que se compra en las tiendas, que tiene azúcares, que tiene cosas añadidas. No, no, comprad vosotros la fruta y haced esos licuados. Tenéis la Thermomix, el brazo de la Turmix, la máquina de hacer zumo. Cualquiera de ellos vale. Si es naranja, si es limón, si es un cítrico en general, pues en la máquina de zumo va a ser la forma más fácil, ¿no? Yo suelo llenar un par de botellas de litro de zumo de naranja, de zumo de naranja y limón, de zumo de naranja y fresas, y lo pongo en la nevera bien fresquito. Cuando me apetece, pues le pego un trago. Siempre es mejor que tomar Coca-Cola. Los azúcares añadidos van a hacer que pasemos más calor y que la sensación térmica sea mayor porque nuestro cuerpo tiene que quemarlos. Sin embargo, la fructosa se asimila mucho mejor y de esa manera nos hidratamos a la vez que disfrutamos de un saborcito rico que no sea solamente el del agua, que es normal que aburra y que al final no nos hidratemos nada a lo largo del día porque estamos cansados de beber y beber y beber y beber agua como los peces en el río. De otra manera, si tenéis que hacer zumo de manzana, de fresas, de sandía, de melón, lo trituráis, lo coláis o no, ya depende de vuestros gustos, y lo enfriáis igual, súper rico. Yo el zumo de sandía es una de las cosas que más me gusta tomar en verano. Otra cosa importante para combatir el calor, el picante. ¿Verdad que no tienta? ¿Verdad que aquí no estamos tan acostumbrados en España a comer picante como puede ser en otras partes del mundo? Sin embargo, el picante tiene un hack, tiene un truquito de esos que tiene la vida para hacernos sentir mejor cuando hace calor. La capsaicina es una toxina que existe dentro de los picantes, dentro de la cayena, del pimiento picante y de todo tipo de picantes que podáis comer que sean de la familia de la cayena, del pimiento y demás. Este compuesto dispara las alarmas de nuestro cuerpo, concretamente de nuestra boca, de nuestra garganta, de nuestro estómago, mandándole señales al cuerpo de que estamos a una temperatura muy por encima de la que en realidad estamos. ¿Qué pasa? Que el cerebro dice ¡wow! ¡Que arde el cuerpo! Y empieza a bombear la sangre mucho más fuerte y empieza a dilatar las arterias y las venas, lo que hace que pues, vaya ahí la sangre a chorro por dentro del cuerpo, ayudando a disminuir la temperatura de nuestro cuerpo. También nos hace sudar, que no sé si os habéis comido alguna vez algo muy picante y habéis sudado de la gota fría. Pues exactamente eso es lo que necesitamos, sudar. Sudar refrigera el cuerpo, sudar es bueno. Aunque sea incómodo, es necesario para combatir el calor. Otra cosita que podéis comer que es muy adictiva, que se come como pipas y que a mí me flipa, son los frutos rojos en general. Sea fresa, sea cereza, sea arándano, sea grosella, sea zarzamora, sea mora, cualquier fruto rojo nos viene bien. ¿Por qué? Pues además de porque tienen mucha agua y fructosa que nos va a ayudar a refrigerar nuestro cuerpo, también tienen una sustancia que se llama antocianina. Es una sustancia que por un lado es vasodilatador, hace una función idéntica a la del picante, dilata nuestras venas y arterias de manera que la sangre va a correr más y se nos va a refrigerar más el cuerpo. Además de eso, la antocianina tiene otra propiedad muy interesante y es que contribuye a la no oxidación de las células de la piel. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tomáis el sol y habéis estado comiendo, no hace una hora, sino durante un par de semanas o una semanita, frutos rojos, vuestro cuerpo va a estar preparado para que el sol no le haga tanto daño. Os vais a quemar un poquito menos, que eso no os quita de poneros protección solar. Porque aquí pega que como le dé al bacon lo tuesta. Pero sí que es verdad que va a contribuir a que no se nos caiga la piel, a que no nos pelemos. Ayuda a que las células no se oxiden, no se rompan y por lo tanto aguanten ahí como auténticos berracos, combatiendo los rayos ultravioleta y poniéndonos más bonitos. Un último consejo para combatir el calor a la hora de dormir. Primero de todo, no cenéis justo antes de iros a dormir, porque vais a estar haciendo la digestión ahí tumbados en la cama mientras os da el ventilador con el calor, con las sábanas, y vais a sudar un montón. A la hora de hacer la digestión, nuestro cuerpo quema muchísimas calorías generando muchísimo calor en nuestro cuerpo. Siempre es mejor cenar una horita antes de irnos a dormir, que el cuerpo ya haya hecho trabajo duro al principio y así nos vamos suavecitos a la cama. Otra cosa interesante es ayudar a que el estómago haga una digestión más fácil. ¿Cómo podemos hacer esto? No comáis carbohidratos y no comáis carnes a la hora de dormir. Quiero decir, no os hinchéis ahí a carne o os metéis un plato de espaguetis o de arroz antes de iros a la cama, ni un bocata tampoco. Todo lo que sean hidratos de carbono y todo lo que sean proteínas va a hacer que la digestión sea más lenta. A la hora de dormir, pues siempre es aconsejable pues algún pescadito, alguna ensaladita, algún gazpacho o incluso sopa. Y diréis, ¿sopa con el calor?
Claro que sí. Si os tomáis la sopa, además de que es súper abundante en agua, obviamente, vamos a aumentar la temperatura corporal de nuestro estómago. Lo que va a implicar que nuestro cuerpo no va a necesitar quemar tantas calorías para hacer la digestión porque ya está calentito. De esta manera, la sensación de calor en la cama va a ser mucho menor. Y hasta aquí he llegado y espero que estos consejitos os hayan servido de algo y que poco a poco pues vaya pasándose este verano, que yo no sé vosotros, pero yo soy del equipo invierno. A mí me gusta el frío, a mí me gusta taparme con una manta hasta la nariz y ver la tele o leer o salir a la calle abrigado con 7 capas y parecer una cebolla. El verano está bien para bañarse en el mar, en el río y para lucir pantalones cortos si tienes unas piernas tan bonitas como las mías. ¡Hasta luego! Continuamos en Viva la Gente en este lunes 13 de junio y por fin este pasado fin de semana pues tuvo lugar de nuevo después de 3 años la Romería del Rocío. Miles de personas pues pasaron por el recinto del Pantano este fin de semana a visitar a la Virgen del Rocío, la Virgen del Pantano. Nosotros, Elche 7 Televisión, estuvimos el pasado viernes por la tarde en esa salida por las puertas de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que estaba pues allí arropada la Virgen del Rocío por centenares y centenares de andaluces, andaluzas, de población, de ilicitanos y ilicitanas que no se querían perder de nuevo, pues acompañar a la Virgen del Rocío. Vamos a verlo. ¿Con quién vienes? Pues con la familia. Sí, con la familia. ¿Pero es algo tradicional de venir todos los años? Sí, todos los años venimos, sí. La pequeña rociera que tienes a tu derecha es su primer rocío y ha podido venir otras veces. No, ella desde que era pequeñita siempre ha venido, sí. Lo que pasa es que estos 2 años de parón pues casi no lo recordará, ¿no? Claro, no ha podido venir, pero estaba deseando este año de venir. Thank you.
con mucha ilusión. Sobre todo después de 2 años, ¿no? Bueno, 2, desde el 2019 que nos sale con este, si contamos bien, serían 3. Sí, encantada. Con mucha ilusión, con ganas de acompañarla todo el camino. ¿Suele participar entonces todos los años? Todos los años. Es lo más importante, ella, la Blanca Paloma. Entonces un fin de semana de fiesta, ¿no? Todo el fin de semana de fiesta, a disfrutar. Años que hemos pasado muy malo, hemos dejado en el camino a muchos rocieros y esto es un momento muy especial. 3 años sin romería, es muy importante. Bueno, ahora después de esta la romería queda subir al pantano y empezar la fiesta durante todo el fin de semana. Lo vamos a hacer con el corazón por todos aquellos rocieros que no están con nosotros. Va por ello. Va a ser un fin de semana especial, un rocío para recordar, ¿verdad? Espectacular. Vamos a luchar todo lo que podamos para poder vivir este rocío y haber recuperado los 2 que hemos perdido. Bueno, Carmen Serrano es presidenta de la Casa de Andalucía y pregonera en el rocío de este año. ¡Qué especial! Sí, este año he tenido la gran suerte de ser pregonera de Nuestra Señora la Virgen del Rocío. Es un acto muy bonito y estoy encantada de estar aquí un año más con todos vosotros. Sobre todo por volver a empezar la normalidad, ¿no? Volver a empezar y empezar con mucha devoción, con mucha ilusión, con muchas ganas de estar aquí con la Virgen otra vez. Sí. Hemos visto mucha emoción todos los años, pero es que este año más aún, ¿no? Por el tiempo que nos ha podido celebrar. Claro, este año es más especial porque después de 2 años de tanta pena, de tanto dolor, de tanto sacrificio, ya es hora de que estemos aquí oyendo las campanas, temblando y diciendo a todos que nos acompañen, que es una bonita romería.
vamos a conectar ahora con la redacción de Elche Noticias para que nos den el avance informativo de este lunes. Conectamos en primer lugar con nuestro compañero Mario Abril. Mario, ¿qué tal? Cuéntame cómo ha ido este lunes. ¿Qué tal, Jessica? A partir de las 8:30 vamos con la información de este lunes 13 de junio, en el que precisamente se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Piel. Sobre ello han querido sensibilizar hoy en el Hospital General, donde han informado de que en 2021 se detectaron 53 casos de carcinoma y, por tanto, han dado consejos a la población para evitar que esto pueda ocurrir. Además, también se ha informado por parte del Ayuntamiento que en este próximo curso más de 9.000 alumnos de primaria van a poder beneficiarse de las becas de comedor, con 70 millones de euros que ha puesto en marcha la Consellería de Educación. Y también hemos visitado las obras de mejora de la red de agua potable en la pedanía de La Olla. Asuntos que vamos a ampliar a partir de las 8:30 de la tarde. Jessica. Gracias, Mario. Ahora conectamos con la redacción de deportes, nuestro compañero Pepe Morago. Pepe, ¿qué tal? Que estuviste el sábado presentando esa gala del deporte. Cuéntame. ¿Qué tal, Jessica? Un saludo muy cordial, feliz semana para todos, en un fin de semana en el que la gran protagonista ha sido la Gala del Deporte, con los premios a los mejores de la pasada temporada, una gala que ofreció en directo Elche 7 Televisión, y en el Elche Club de Fútbol la entidad ilicitana ha presentado la nueva imagen corporativa con motivo del centenario. Veremos el vídeo que resumía los 100 años de historia en nuestro informativo de deportes. Gracias, un saludo y que vaya muy bien. Gracias, Pepe. Pues ya saben ustedes que todas estas noticias las pueden ver ahora en Tiempo de Elche Noticias de manera más ampliada. Y también después, pues ya se quedan con nosotros a empezar bien la semana con una comedia romántica esta noche, la película de esta noche, Aloha. Es una película de Bradley Cooper y también con Emma Stone. Vamos a ver un trocito de la película. Recordaré los buenos momentos. ¡No hubo buenos momentos! Nos hiciste perder a nuestro mejor socio. Un centro espacial nuevo al carajo. Porque aquí, el chulito y guaperas de Brian Gilchrist arruinó la misión. Te aseguro que vas a arrastrar esto como un rapero sus pantalones. No voy a dejar que una pequeña crisis me hunda. Una segunda oportunidad. ¿Quién no quiere otra oportunidad? Tu antiguo jefe quiere que vuelvas a Hawái, como en los viejos tiempos. Aloha, Gilchrist. Has vuelto. Te presento a tu enlace en las Fuerzas Aéreas. Es un poco intensa. Tomaré un café doble. Buenos días, señor. Hoy estoy a tope. Que sea triple. Ahí está tu exnovia. ¿La recuerdas? Ni recuerdo por qué rompimos. Porque eres un adicto al trabajo que se inventa trabajo para no trabajar. Eso ya es trabajo. Lo estropeaste todo. Pero he rehecho mi vida. Y te he olvidado. Voy a ser una pieza muy valiosa en esta misión. Siempre he sido un lobo solitario, soy así. Eres un cínico, lo entiendo. Sé lo que intentas y no me leerás la mente. Es impenetrable. Antes de hundirse, era un hombre brillante. ¿Te la has ligado ya? Trabajamos juntos. Sabes que puedes tener lo que quieras. ¿Tienes tú lo que quieres? ¿Cómo está Woody? No lo sé, Woody apenas se comunica. ¿Lo ves? No habla. Ha dicho bastante. ¿Y qué ha dicho? Voy al gimnasio y estoy demasiado cachas como para que alguien como tú me preocupe. Buenas noches. ¿Ha dicho todo eso? De hecho, es muy hablador. Creo que has vuelto por alguna razón. Hablemos de ello antes de que explote. Sobre esta noche, señor, me he divertido. Sea como sea, he descubierto que no hay nada mejor que divertirse. Se te va a complicar la vida mucho, mucho, muchísimo. El futuro jamás pasa porque sí. Es una fuerza brutal, con un gran sentido del humor, que te arrolla, como no estés atento. Y terminamos aquí este Viva la Gente de este lunes 13 de junio. Mañana, como siempre, volvemos a partir de las 7:30 de la tarde aquí en Viva la Gente en Elche 7 Televisión. Adiós.